Con Menose que la amplía para Juan Esteban. Franco que la va levantando. Qué buena pelota al perímetro del área. Ángelo, cabezazo. Atención, ganaba Colorado en esa zona. ¡Qué pito penal! ¡Penal pito el árbitro! ¡Penal pito el árbitro, señores! ¡Penal para el Deportivo Cali! ¡Campo Elías Terán Junior lo va a analizar para ustedes! Dice Segura que primero la pelota le pegó en la cabeza. El árbitro se vio muy seguro a la hora de señalar el penal. Era una acción que comenzó en salida del Deportivo Cali por derecha. A ver, sí, es mano. Sí, mano, nada que hacer. Mete el brazo por delante antes que la pelota impacte en la cabeza de Colorado. Ahí está, es mano. Un penal. ¿Sabe que de los tres clásicos, tenía ese comentario guardado, de los tres clásicos me da la impresión de que este en el inicio, ahí está clarito el penal, es el clásico de más nervio? Si analizan los tres minutos de juego que hemos tenido, salvo Valencia en la última acción, ningún jugador transportó la pelota. Era como si la pelota quemara. Caía la pelota y de inmediato el pelotazo. O caía la pelota y de inmediato a buscar a un compañero. Poco transporte, muy rápido el desprendimiento de la pelota. Creo que no hay dudas en las acciones y en las repeticiones. Por lo menos yo no tengo dudas. Para mí es un claro penal de Segura comenzando el partido. ¿Tarjeta de qué color y para quién, por favor? De nuevo te saludamos, John Hernández. Gracias, Edu, un abrazo fuerte. Primera tarjeta amarilla del compromiso, primera para América, esta vez para el número 23, Jorge Segura. Ahora, penal porque el movimiento no es natural, ¿no? Nada tenía que hacer ese brazo por delante de la cabeza de Colorado. No es un movimiento natural, hay un agrandamiento del cuerpo con la extensión de la mano. Y bien, Matorell. ¡Atención, señoras y señores! ¡Le va a pegar el perfume del fútbol colombiano! El penal anterior no lo pateó él. Y se habló mucho de la orden que llegó desde el banco. Este penal, desde el inicio, desde que la pelota la tenía en su mano Segura, la pidió Teo. ¡Qué momento! ¡Qué arranque del clásico cambiante! ¡Así ha sido esta serie! Va a dar la orden el árbitro. Le va a pegar Teo. ¡Qué duelo! Arranca el perfume. Teo. ¡Toma! ¡Gol! El perfume. Perfume del fútbol colombiano, aroma a fútbol en todo nuestro país. Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio, arquero para un lado, pelota para el otro, lo engañó completamente y sí, toma la ventaja el equipo azucarero en el arranque del partido. Ahora todo es otra cosa, todo es otro momento, todo es otra historia. Huele a él, al perfume de Teo. Señoras y señores, Cali 1, América 0 en la pantalla de Wingsport Más. Campo Elías Terán Jr., qué noche, qué